Bryce, Gabriela, Brian, María Camila es él, Ana, Juan Miguel, how are we guys? ¿Cómo estamos? Hi, teacher. Hi Juan, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Okay, very good, Juan, very good. Welcome back, Ana. Welcome back, Brian. Ok, Brian, no hay problema. Vas escuchando mientras tanto, no te preocupes. Bueno, ¿quién más está por aquí? Gabriela, ¿cómo estás? Hi everyone, I'm fine, thank you. No, very good, Gabriela. Jamilet, how are you? Night, teacher, ¿me escucha? Fine, thank Yes, Jamie, and yes, Ana. Las dos las escuché bien, perfecto. Okay. Okay, very good, guys. ¿Cómo les fue con el video de hoy? ¿Cómo nos fue con la comprensión? A ver. Buenísimo. Muy bueno, sí. Muchos tips, ¿no? Sí, era la idea. Eran tips como para aprender por cuenta propia, que es como lo más importante, desarrollar esa disciplina de autoaprendizaje. Y esa de Elsa, ¿tú qué tanto la recomiendas? Yo la verdad es que las recomiendo todas, a mí todas me parecen muy buenas. Esa es muy buena, igual que Pingolearn, igual que Duolingo. Pero lo que más recomiendo es adquirir una disciplina de trabajo y de estudio bien rigurosa, que todos los días, que sea sin fallar, y seguramente en menos de lo que te esperas, ya vas a estar súper fluida. Profe, y esa tal de Anki, yo no pude entender esa, yo traté como de mirarla, pero yo esa no pude saber cómo, si tengo que crear mis propias tarjetas o esa no la entendí, no. Un día traté, pero no la entendí el Anki esa. Bueno, en Anki tienes tarjetas, puedes mirar las tarjetas de otros, pero también es una aplicación para que crees las propias tuyas. Okay. Entonces, es muy parecido como a Live Worksheets, que aquí la hemos utilizado varias veces en clase, en la que tú puedes encontrar trabajos de otras personas y también puedes agregar los tuyos. Okay, gracias. Dale. Ahí lo más importante que les he dicho siempre, pues hay dos cosas. La primera es que todas las aplicaciones y las, digamos que las páginas son muy buenas, especialmente si están posicionadas, porque no hay nada más difícil que posicionarse en Internet con tanta competencia. Claro. Entonces, si ustedes ven que una página o una aplicación o cualquier, o un proyecto se posiciona, pues eso ya es un buen referente. O sea, ya hay que mirarlo, sea porque es muy bueno o sea porque es muy malo. Porque lastimosamente en las redes se posiciona de la misma manera lo bueno y lo malo. Porque el algoritmo no distingue de positivo y de negativo, por ejemplo, cuando hay interacción. Y la interacción es lo que lo posiciona a uno. Entonces, y lo segundo es trabajar con lo que mejor nos podamos sentir. Hay personas, por ejemplo, que les gusta mucho Duolingo por encima de otras aplicaciones. Yo hay una que todos los sábados trato de compartir, que es Pingolearn, que la verdad me parece buenísima, además porque tiene integrada la inteligencia artificial. Entonces, para hacer sesiones de speaking es muy buena. Y bueno, todas las aplicaciones, pero finalmente en donde nos medimos es qué tanto podemos hablar. Y ahí sí es verdad que pues ninguna aplicación va a hablar por nosotros. Al Claro. menos, no todavía. Profe, ¿y Entonces, esa no la podría escribir, por favor? Esa no la conozco, nunca he yo escuchado. tampoco. Pingolearn. Pingolor, no. Ya les mando el enlace, esperen. Por favor, gracias. Ya les mando el enlace de esa. Yo, la verdad, sí, de esa todos los sábados hago una historia. Ahí está el enlace, se los acabo de enviar. Thank you.
Se los voy a enviar también por el grupo. Teacher, ¿Sí? yo trabajo en un área donde, bueno, pasan todo el día hablando en inglés y mi jefe directo habla inglés y yo puedo entender más o menos lo que me dicen. No es que los entiendo a su totalidad, pero puedo tener una idea. Pero es como que no me sale hablar. Yo los entiendo y como que les digo las cosas muy puntuales. No sé qué es lo que me falta para, ¿sabes?, soltar. Pero, ¿cuánto Me tiempo hablan llevas? y yo como que, ah, sí, ok, y ya. Salud y listo. ¿Cuánto tiempo llevas, Juan? No, en el trabajo tengo un año. Un año, muy bien. ¿Y qué tanto interactúas con el inglés fuera del trabajo? No, poco. Bueno, ahí está, esa es la primera respuesta. Lo segundo es, estoy seguro que hoy les entiendes y les puedes responder más que hace un año o no. Sí, muchísimo. Bueno, esa es la segunda respuesta. El proceso es poco, es poco a poco, es lento. Yo siempre lo relaciono con el proceso como adquieren el idioma los bebés o como lo adquirimos nosotros cuando éramos bebés. ¿Cuánto Okay. tiempo nos demoramos nosotros para decir la primera palabra con claridad? Yo por lo menos tengo un chiquito de 20 meses y hasta ahorita está diciendo sus primeras palabras. Y lleva escuchándonos hablar a nosotros alrededor de él, pues desde antes de nacer, ¿cierto? Porque está comprobado que desde antes de nacer se pueden estimular. Entonces, el proceso es muy similar. No con esto no estoy diciendo que nos vayamos a demorar 2 o 3 años, Claro. pero si tú analizas cómo era tu proceso de comprensión y de producción hace un año que empezaste a trabajar y cómo es hoy, vas a poder concluir que has mejorado, te gustaría mejorar mucho más. Pero igual has visto un progreso. Y lo segundo es que si solamente yo aquí en el trabajo, por ejemplo, también tengo compañeros así que son hispanos, aquí en Europa es mucho español, entonces tengo compañeros que viven en comunidades de españoles, porque aquí en Irlanda hay mucho español, y el único inglés que reciben es el inglés que reciben aquí en el trabajo. Y fuera de eso, aquí en la clínica nos llenamos de españoles. Entonces, yo, por ejemplo, en la unidad en la que trabajo, en el equipo somos unas 12 personas y de las 12 personas, por ahí 8 somos de España. Okay. Entonces, nos hemos vuelto que aquí en la clínica solo hablamos español. Entonces, peor todavía, ¿cierto? Si tú interactúas, si tú te relacionas con el idioma en igual medida fuera de tu trabajo, el progreso que vas a ver va a ser mucho más avanzado, mucho más rápido y como lo quieres. Okay, Porque gracias. el resultado, Juan, depende de la cantidad de horas que te expongas, que interactúes con el idioma. Interactuar con el idioma es algo tan sencillo como escuchar. Eso es todo. Ahí ya hay interacción. Okay. Jenny, claro que sí, la clase de lunes la mandé al grupo ayer. No te preocupes si no has podido ingresar, Jenny, las clases están quedando grabadas. Y la clase de hoy, mañana se las comparto. Así que no te preocupes. Y si necesitas alguna explicación adicional, me dices y con mucho gusto. Entonces, Juan, lo que dicen, Juan y el resto de clase, lo que dicen los estudios es que se necesitan por lo menos 2.500 horas. Okay. 2.500 horas de interacción con el idioma para que tú ya te puedas considerar o puedas sostener una conversación cotidiana. ¿Cuánto te demoras tú en consumir esas 2.500 horas de manera activa y no pasiva? Eso ya depende de ti. Hay personas, por ejemplo, que lo único que interactúan con el idioma son estas 4 horas de la semana. Y si ese es el caso, pues al final del curso van a sentir que no valió la pena. Hay otras personas que todo el día están en inglés, se desconectan un ratico al español y vuelven al inglés. Y si ese es el caso, pues entonces va a ser mucho más rápido el proceso. Okay. ¿Y no existe un chat de personas así que quieran estar como practicando el inglés? No sé.
algo Yo así. tengo un grupo de WhatsApp en el que hay alrededor de unas 500 personas y tengo otra comunidad de Telegram que es nueva, que es un canal que abrí esta semana en el que también hay como otras 500. La verdad es que grupos existen muchos, supongo que así como yo habrá muchos profesores, pero la verdad es que es lo mismo, poquitas personas interactúan. Pero sí hay muchas, pero sí hay muchas comunidades, Yamile, la mía y a ver, en internet tú buscas y vas a encontrar muchas. Sí, pero yo digo algo, es que algo como que te sientas obligado, porque sí, o sea, puedes decir una clase a alguien, ah, ¿quién participa? Y participan unos u otros, pero como cuando te ves como forzado, pues pienso que presionado a veces toca, pura presión. Sí, estamos totalmente de acuerdo. La verdad es que no, así como que se sienta un obligado, no tengo en la mente ahorita nada. De pronto sería tomar clases uno a uno, que son clases individuales, de pronto eso funcione, se sientan más presionados, pero de otra forma no se me ocurre, la verdad, en estos momentos. Okay, teacher, gracias. Listo. Bueno, les voy a. No les he compartido el material por WhatsApp, déjenme se los comparto. Yamilet, sin embargo, si buscas en internet, pues grupos así como el que te digo mío de WhatsApp y otros, hay muchísimos. Lo que yo sí les recomiendo es hacer todo en inglés. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy en el carro, yo no escucho música, sino que escucho siempre podcast. Podcast, sea más tema, mi otro campo de formación es los negocios internacionales y la ciencia política. Entonces siempre voy escuchando podcasts o debates o noticias relacionadas pues con lo que pasa en la geopolítica mundial ahorita, además que está tan activa, y noticias de orden económico, de orden financiero, pues para mantener actualizada. Pero siempre eso es en inglés. En Duolingo, por ejemplo, estoy estudiando italiano y el mensaje, la interlengua es el inglés, de inglés a italiano. No estudio italiano desde el español, sino que lo estudio desde el inglés. Y la verdad es que el español solamente lo utilizo cuando estoy en casa, con mi esposa, porque pues dentro de la casa sí se habla español porque nos interesa mucho que el niño aprenda español y no solo inglés. Claro. Entonces es como lo único. El resto por fuera siempre, siempre inglés, inglés y todos los días se aprende algo nuevo. Yo llevo 22 años hablando inglés y la verdad es que todos los días algo se aprende. Sea una palabra que uno estaba pronunciando diferente o sea una palabra nueva, una expresión nueva, cualquier cosa, pero siempre algo se va a aprender. Pero Entonces, el Duolingo que estás en el que pagas o en el no, el que es gratuito. El gratuito. el gratuito, okay. Sí, es el gratuito. Listo, entonces, bueno, esas son como las apreciaciones que les puedo dar. Y lo que hemos hablado siempre, desarrollar una rutina de aprendizaje que es muy parecido pues a lo que vimos hoy en el video de introducción. Si se adopta esa rutina todos los días un poquito, ustedes van a ver que al final el resultado va a ser muy, muy bueno. Si tienen amigos que hablen inglés, pídanle a esos amigos que solo le hablen un inglés a ustedes, así ustedes respondan en español. Porque es que a veces no valoramos todo lo que escuchamos y todo lo que vemos. Por ejemplo, otra estrategia muy interesante que la compartí hoy en un video es hacer la señalización dentro de la casa en inglés. Entonces, en la cocina, por ejemplo, en los recipientes donde guardamos los granos, como el azúcar, como los frijoles, etcétera, pongámosle un papelito a eso con la palabra en inglés. Entonces, si tienen la mantequilla en un recipiente portamantequilla, lo llamo yo, coloquen ahí butter. Si tienen el azúcar en un tarro de azúcar, pongan sugar, salt, los vegetales, vegetables, la puerta de la habitación de Juan's room. En el baño, pongan un papel que diga bathroom. Y de esa manera se van a aprender. O sea, si tú, todos los días ustedes, cuando abran la puerta, van a ver el papel que dice baño en inglés. Va a llegar un momento en el que se van a saber todas esas palabras y ni cuenta se dieron. Eso se llama la señalética. Entonces, hacer la señalética en inglés,
les va a ayudar a naturalizar las palabras de una manera que va a ser inconsciente más que todo. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en inmersión? Algunos de ustedes viven en Estados Unidos. Cuando van por la calle, ustedes ven eso, ven las señales de tránsito en inglés, bueno, las que son en texto, porque muchas son simplemente íconos, pero las que son en texto, las ven en inglés, 200 metros faltan para llegar al peaje, por ejemplo, todos ustedes sabrán que peaje se dice toll, porque ahí ven que dice toll en todas partes, entonces eso ayuda muchísimo, muchísimo. Ok. Miren que ustedes, si ustedes hacen una encuesta en los países de nosotros, todo el mundo sabe qué significa welcome, porque es lo que vemos, por ejemplo, en los aeropuertos, en los terminales, en todas partes vemos welcome. Ese tipo de cosas ayudan muchísimo, esa es otra recomendación que les doy. Y tener el celular en inglés, tener el computador en inglés, tener todo en inglés, hagan de cuenta que el español no existe. Sí, eso sí. Y van a ver cómo el resultado cambia de manera ostensible. Ok, guys, very good. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena la discusión, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, no? Muy bien. Perfecto. Oh, teacher, gracias por toda la información. Gracias, teacher. No, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Hoy tenemos imperatives y adjective opposites, que eso es, en otras palabras, son antónimos. Ok. Ya este warm-up, hicimos warm-up. Aquí tenemos, vamos a empezar con el listening de hoy. Por ejemplo, estos listening que todos los días hacemos uno, ¿les han sentido que en cada clase entienden un poquito más? ¿O...? Sí. O no necesariamente. Yes. Porque la idea es esa. La idea es que cada clase se entienda más y analizar siempre el registro, el vocabulario. Si ustedes ven, hay algo que es en idiomas, en todos los idiomas se llaman high frequency words. High frequency words son palabras de alta frecuencia. Y esas son las palabras que, según estudios, son las que más se escuchan, las que más se utilizan por las personas. Dicen, por ejemplo, los estudios que un estudiante de primaria termina quinto de primaria o el último año de la escuela primaria conociendo alrededor de 500 palabras. Eso es más o menos lo que se debe estimar que debe conocer un estudiante promedio, ¿cierto? Hay quienes están por debajo del promedio y hay quienes están por encima del promedio, pero promedio, 500 palabras. Y yo creo que cualquiera de nosotros puede coincidir que podemos sostener una conversación de orden cotidiano con cualquier niño de 10 años, ¿cierto? Entonces, entonces miren que no es mucho lo que se necesita, si somos realistas. Luego, un estudiante de bachillerato se estima que tiene un conocimiento alrededor de 1.500 palabras ya graduado, y así sigue subiendo. El profesional se estima que son 4.000 palabras, y bueno, sigue subiendo ya según el grado de formación. Pero observen que con 500 palabras que tiene un niño de primaria es suficiente inclusive para desempeñar algunos trabajos. Así que no es tan difícil. Esas son las palabras de alta frecuencia, high frequency words. Por eso se dice que lo que debemos conocer de un idioma, además de su estructura, para podernos comunicar en entornos cotidianos, realmente no es mucho. Y bueno, vamos a escuchar el audio de hoy. We have Megan Tosh. Ambos tienen acento de Estados Unidos y vamos a hablar sobre Meg's place. Cuando decimos place, my place, your place, Juan's place, for example. Por ejemplo, yo le puedo decir a Yamilet, Yami, let's go to Juan's place today. Ahí lo que estoy diciendo es que vayamos a la casa de Juan. Entonces, es otra manera de referirnos a casa, así como en español, en entornos cotidianos. Por ejemplo, hay algunos que se refieren a la casa como el rancho, ¿cierto? Eso pues ya dependiendo de cuál sea nuestro argot regional.
De manera que esa es una forma informal de referirnos a casa. Por eso dice Meg's place y debajo dice Meg talks about her apartment and things she has in her place. Meg habla de su apartamento y cosas que tiene en él. ¿Listo? Vamos entonces ahora sí sin más preámbulos. So, Meg, do you live in a house or an apartment? I live in an apartment near the train station. Oh, you live downtown. I do. Ah, do you like living downtown? I do like living downtown because it's so convenient. Everything is close by: grocery stores, the mall, the station. Oh, that's great. So, Yeah. what about your apartment? Do you have a nice apartment? It's a nice apartment, but it's really small. Oh, yeah. How many rooms? Well, there are three rooms, but each room is pretty small. There's a bedroom, a sitting room, like a living room, and the kitchen room. Oh wow. So in your bedroom, like, do you have like a big queen size bed, a small bed? I have a small twin size bed or a single bed in the bedroom because it's pretty small, so there's not much space for a big bed. All right. So do you have a TV in your bedroom? No, actually, I don't own a TV at all. Really? So there's no TV in the living room, too. There's no TV anywhere in the apartment. Wow, what do you do in your house? I have a laptop computer, so usually I can watch some TV shows or videos on my laptop. Oh, right. Okay. Do you like to like watch movies in bed? Yeah, sometimes I like to watch movies in bed, or sometimes I prefer to sit in the living room and watch movies. Right. So you must have high-speed internet. I do, yes, I have an internet box that my laptop can connect to. Okay, cool. Do you have a nice big sofa? I have two small sofas, so you can push them together to make one big sofa, or you can keep them separate. Usually I keep them separate because there's more room for people to sit on. Okay. Now you like to cook, so you must have a nice kitchen. Unfortunately, I have a very tiny kitchen. Oh no. How do you There's cook? I have to use some extra tables to have more space. The counter is really small, so there's not much space. So I have an extra table I use for preparing the food. Okay. Do you have an oven? I have a very small toaster oven, so it's not really an oven. All right. So, do you have a microwave? I do have a microwave and a small refrigerator and one burner, like a stovetop burner. Okay. Do you cook every night? I don't cook every night. Sometimes I'm too busy, and sometimes because my kitchen is so small, I get a little frustrated. So I just pick up some food from a restaurant. All right. Now, you live in an apartment. So, how many floors does your apartment building have? The building has 5 floors, and I live on the 5th floor. Nice. Fifth Yeah, floor. the view is nice, but unfortunately, there's no elevator, so you always Oh, have to take the no. stairs. Wow. 5 flights of stairs. 5 flights of stairs every day, but it's good exercise. So, you're on the fifth floor. Do you have a balcony? I have a small balcony where my washing machine is, and I can also hang up my laundry out there. Oh, cool. Washing machine's outside. It is outside. It's a little different from my house in America. Oh, so from your view, what can you see? I can see the train station from one window and all the restaurants downtown. And from a different window, I can see the mountains. Oh, nice. Yeah, the mountains are nice. Yeah, it's really pretty. Sorry, guys, I was muted. Estaba silenciado para que no le saliera eso y no me acordaba. Ok, guys, very good. ¿Cómo les fue con este? Yamiles, what is he asking about? What information is he requesting? ¿Qué información está solicitando? ¿Cómo, qué alcanzaste ahí a más o menos a entender? Estaba preguntando sobre cuántos cuartos tenía el apartamento, si la cocina era grande, si tenía televisión. That's it. Yes, 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 yes. Very good. Very good. Yamile, any new words, alguna palabra que hayas podido derivar del contexto y no conocieras antes de la lectura. Pero ahorita no te puedo decir cuál, pero sí, vi algunas que no conozco.
Ok, perfecto. A mí, por ejemplo, me pasa mucho a veces con palabras desconocidas, es que cada vez me doy cuenta de más cognados. Recuerden que los cognados son las palabras que en dos idiomas son parecidas. Por ejemplo, balcony. Por aquí salió, al final Ah, salió sí, balcón, ajá. balcony, que sería esta. Esto, por ejemplo, es balcón. No sé si en algunas, en otras partes de países de habla hispana se le diga diferente al balcón, pero en Colombia, por ejemplo, le decimos balcón, es muy parecido balcón. Sí. Otras personas dicen mirador, pero es más como un balcón que mirador. Y este balcony es una palabra que un estudiante de inglés en el nivel que están ustedes, que deben de estar en A1 pasando a A2, no es normal que la conozcan. Es una palabra que no es tan frecuente, entonces es muy posible que esta haya sido una palabra nueva para algunos de ustedes y seguramente nadie tuvo que buscar un diccionario para saber qué significa. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Juan, Gabriela. Oven. Oven. Oven, ¿esa no sabes qué es o ya sabes qué es? Translator, yes. Horno. Horno. Muy bien, eso es todo. Oven es horno, eso es. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Porque la buscaste o la pudiste derivar? La buscaste. Perfecto, María Camila. Muy bien. Eso es muy válido. Excelente. Muy bien. Juan, ¿a ti te salió alguna palabra? No recuerdo ahorita, pero por lo menos aprendo a ver cómo uno hace las preguntas, que muchas veces digo tan fácil que estaba y uno no sabe cómo preguntar. Ajá. Esa es muy común, Juan. A mí me pasa mucho porque yo tengo un nivel, mi nivel, a ver, yo estudié hasta maestría en inglés y ahora estoy haciendo el doctorado en español. Entonces, eso me ha hecho algún daño porque el nivel mío de español, pues, se podría decir que es un nivel doctoral y en inglés me quedé a nivel de maestría. Entonces, eso me ha hecho, a veces me complico mucho para traducir algunas cosas. Estructuras muy avanzadas las complico más de lo necesario, precisamente porque mi esquema mental está en español todavía en algunas cosas. A veces, Juan, es que tenemos estándares muy altos. Entonces, entre más alto es nuestro nivel de formación, más difícil nos parecen este tipo de cosas. Okay. Ahí es cuando te encuentras con cosas así que tú dices, uff, cómo era de fácil y yo como me estaba complicando de harto. Profe, consulta. Sí, Liz. ¿Y cuál es el idioma que usa usted más? El inglés. Sí, el inglés. Y no se le, no, bueno, no sé, me imagino, no se le olvidan palabras en español o palabras en inglés o las intercambia, no, no. Sí, me pasa mucho en escritura, por ejemplo, me pasa mucho, porque hay unas palabras que son exactamente igual, pero solamente cambia, por ejemplo, la V. Por ejemplo, garaje y mensaje. Esas son muy parecidas en español y en inglés. Lo que pasa es que en inglés son con G y en español son con J. Y la verdad es que muchas veces paso penas por ahí porque la escribo mal y cuando me doy cuenta era que la estaba pensando en español. Ayer, por ejemplo, nada más con mi hermana vive en España y le mandé un celular que yo ya no uso, que tenía de repuesto y a ella se le dañó el de ella. Y en España no dicen celular, sino que dicen móvil. Y escribí móvil con B y es con V. Porque en inglés es mobile con B. Entonces sí, me pasa bastante, Liz. Lo evito, trato de que no me pase, pero sí sucede. Seriamente. Así que bueno, muy bien. Ok, guys, very good. Vamos entonces a mirar por aquí el vocabulario, pero primero vamos a responder las preguntas. Ok, quiz. Her apartment is near her family, her job, or many shops. Many shops. Many shops. Very good. Her place has one big room, two big, three big rooms.
Three small rooms. Three small rooms. Very good. Number three, she likes to watch movies on cable in the living room on her bed. B, in the living room. B, in the living room. Very good. Number four, she doesn't have a TV, internet, a balcony. A TV. And five, she often uses a microwave, a table, an internet, the internet, sorry, when cooking. A table. Very good. That's it, guys. Well done. All five of them are correct. Okay. Vamos entonces a mirar el vocabulario. Lo primero, miren esta pregunta es, do you have a queen size bed or a big queen size? Cuando hablamos de queen size, estamos hablando de los tamaños de la cama. Yo, en español, yo solamente recuerdo que se dice cama doble y cama sencilla. En inglés está la cama doble y la cama queen, que es todavía más grande que la doble. ¿Cierto? Creo que en español la doble es de 1.40 y la queen es de 1.60. Bueno, la verdad es que puedo estar súper equivocado con las medidas. Pero entonces, en inglés, así es como las diferenciamos. Beds can come in three sizes. Twin, queen size, and king size. A queen size bed fits two people. Aquí tenemos el ejemplo. My hotel had a queen size bed. A king size is too big for me. I prefer a queen size. Okay. Luego tenemos separate. You can keep them separate. Separate es una de esas palabras que les digo que se parece bastante a su versión en español, porque quiere decir separado. ¿Listo? Entonces aquí, when you keep things separate, you keep them apart from each other. Entonces miren que aquí también nos dice, cuando mantienes las cosas separadas, las mantienes aparte de ellas. ¿Cierto? Miren que aquí tenemos otra que se parece mucho en español, apart. ¿Ok? Notice that separate, the verb and separate, the adjective, have different pronunciation. Separate. ¿Ok? Aquí el énfasis es en la R y aquí el énfasis es en la S. Separate. ¿Ok? Aquí tenemos, my parents sleep in separate beds. We work in separate rooms. All right. Then we have counter. The counter is really small. A counter is a flat area you can set things on. Counter se le llama a lo que en español llamamos, o en Colombia llamamos, por ejemplo, el pollo. En otras partes lo llaman el mesón. ¿Cierto? Que es básicamente pues, esa es lo que tenemos en la cocina, que es como una superficie donde apoyamos todo para cuando estamos cocinando, cuando estamos lavando los platos, etc. Entonces, please set the bags on the counter, or can you wipe the counter for me? Puedes limpiar el mesón por mí, o por favor pon las bolsas en el, o sobre el mesón. Frustrated. Frustrated es frustrado. I get a little frustrated. Yo creo que a todos nos pasa cuando estamos aprendiendo otro idioma. When you are frustrated, you are not happy because things are not going as you would like them to go. Or you would like them to. I am frustrated with my progress. I know you are frustrated, but don't give up. ¿Cierto? Entonces, aquí lo que nos dice es, me estoy sintiendo frustrado con el proceso. Segundo, por favor, Ana. Tengo una pregunta. Cuando dice I get a little frustrated, ¿por qué arranca con I get y no I have? Porque tú tienes frustración en español, ¿cierto? Sí, pero mi pregunta es get, o sea, can I get es como obtener, ¿no? Como I get, o es como algo de obtener, ¿verdad? ¿O me equivoco? Lo que pasa es que el get, así como el ever en la clase pasada, tiene muchas interpretaciones. Oh, okay. Entonces, el get, por ejemplo, que era pues levantarse. Ejemplo, ¿cierto? Okay. Entonces,
digamos que aquí con el con no lo podrías poner literal porque sí te podrías confundir. Igual si le pones, de pronto lo pones, lo traducimos con el obtener, obtienes frustración. Ok, más entonces, no se dice I have a little frustrated. No, I am frustrated, estoy frustrado. Okay. O I get a little frustrated. Porque si se pone have por ortografía, por va, se va a ver mal escrito y no va, ¿verdad? No, el verbo have no se utiliza, es como la edad. O sea, los que hablamos inglés, si una persona me dice I have 30 years, yo inmediatamente le voy a entender, pero también sé que el inglés no es su primer idioma. Porque está cometiendo un error que, por ejemplo, yo ayer estaba en clase, tengo un grupo que me entregaron esta semana y son 20 brasileros y 2 ucranianas. Y aproveché para preguntarles, en portugués y en ucraniano es igual que en español, la edad se utiliza con el verbo tener. Entonces ellos perfectamente me podrían decir también, I have 30 years old, y resulta que es el verbo to be. Entonces yo les voy a entender, pero al mismo tiempo también voy a saber que el inglés no es su idioma materno. Sin embargo, si no estoy en clase, pues no los voy a corregir, no voy a ser atrevido. Pero lo mismo pasaría con el frustrated. Si me dices I have frustration, entiendo que tu idioma nativo no es el inglés, pero voy a entender lo que me quieres decir. Ok, o sea que se pronuncia I get a little frustrated, right? Si quieres decirme que te pones un poco frustrada, pero si me quieres decir que te frustras, I get frustrated. El a little puede sobrar. Al libro es para decir que es poco, que es un poco. Es un poco, sí, algo frustrado. Y lo otro también, que vale la pena ahí aclarar es que ese I get o get se utiliza con las emociones. Si te enojas, por ejemplo, también puedes decir I get angry. Profe, otra pregunta. Pero cuando yo voy a ordenar algo, como la vez pasada que tuvimos la clase, yo también digo, can I get for me the lunch? O can I get for me the como que el get también se usa para uno pedir algo, ¿right? Para comida también se utiliza, correcto. Ok, pues para porque suena menos. como es como más, como que la gente lo escucha menos, los americanos lo escuchan como menos feo que uno decir, I want. Sí, correcto, y es, digamos que es lo más natural, es lo más natural. Ok. Entonces ese get se utiliza para comida, pero no solo para comida, también se utiliza para lo como que para levantar, porque cuando uno... Como tú me dijiste anteriormente, es que por eso el inglés es tan confuso, porque uno dice, hey, pero ¿por qué? Por ejemplo, acá yo lo veo y yo, I get a little frustrated, I get, de una vez me pongo a decir, como que no entendería qué quiere decir I get en el contexto si pues tú no estás. Si yo lo estoy leyendo en una revista, en un libro, y me sale I get a little frustrated, yo digo, I get, o sea... Porque tengo en mi cabeza que alguien es como pedir algo. Claro. Entonces, como para uno quitarse esas cosas de la cabeza, yo no sé cómo qué hacer. Pero te pasa lo mismo que te pasa con el español. O sea, siempre relacionen el español. Tú en español nunca estudiaste ortografía y seguramente tienes una ortografía muy decente. Y si ves la palabra hola sin H y te están saludando, eso te va a parecer horrible porque es con H. Claro, y nunca, entonces con el inglés es lo mismo, o sea, en la medida que vas usando el inglés, cosas como esta te van a dejar de parecer extrañas. Entonces, de acuerdo. El get se utiliza para pedir cosas, para hacer peticiones, y también se utiliza para hablar de emociones. Por ejemplo, si me da hambre, puedo decir I get hungry. Entonces, si yo quiero decir que cuando veo fotos de comida me da hambre, puedo decir, when I see burger photos, food photos, I get hungry. Or pictures of food, I get hungry. Entonces, si quiero decir que me da hambre, digo, I get hungry. Si quiero decir que me da rabia, digo, I get angry.
Si quiero decir que me frustro, digo I get frustrated. Entonces, el get se combina con emociones y también se utiliza para eso, para expresar las emociones. Ok, de acuerdo, gracias. ¿Juan iba a decir algo? No. Ok, very good. Y muy bien que estén preguntando, para eso son estos espacios, para despejar esas dudas, así que muy bien. Luego tenemos pick up, I just pick up some food from a restaurant. Pick up means to buy something and take it home. Observen, por ejemplo, esta aquí. Todos nos han enseñado siempre que pick up es recoger. Pero en este caso, en este contexto, nos están explicando que pick up quiere decir comprar algo y llevarlo a la casa. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que Ana viene para mi casa, yo le puedo decir, Ana, can you pick up some meat on the way? Puedes comprar carne en el camino, por ejemplo. Can you pick up some, o puedes comprar cerveza en el camino. Can you pick up beer on the way? Entonces, ahí en ese caso, pick up, lo utilizaríamos para eso. Cuando queremos encargarle algo a alguien, si yo le voy a encargar a una persona algo para que me lo traiga en el camino, utilizo el verbo pick up. Hay otros, puedo utilizar bring, que es lo más natural, que es traer. Ana, pregúntame. Profe, yo veo mucho esa palabra means en las lecturas. Yo también, pues a veces cuando tengo tiempo leo y pues para obtener vocabulario y no logro como saber qué es lo que significa y qué conector tiene que ver, porque la veo muchísimo. Pick up. No, means, como que, ahí dice, here pick up, means, eso como means, como no sé cómo se pronuncia, pero que dice. Means, this one, means. Esa palabra yo la veo un montón en las lecturas y no logro entender qué papel juega. Bueno, tenemos que derivar el contexto de la lectura porque hay varias formas, hay varios significados. Pero normalmente quiere decir significa. Entonces, mean es el significado de algo. O sea, si yo te digo, por ejemplo, si yo quiero saber qué significa pick up, voy a decir, what's the meaning of pick up? Entonces, aquí estamos diciendo, pick up means to buy something and take it home. ¿Qué estoy diciendo? Pick up significa comprar algo y llevarlo a casa. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de temas sociales, mean podría ser alguien grosero. Entonces, si tú me dices algo, por ejemplo, que suena un poquito fuera de tono, grosero, altanero, como sea, yo te voy a decir, Ana, you're being mean. Estás siendo grosera. Okay. You are being mean. O si tú dices un comentario, por ejemplo, que se pueda interpretar como discriminante, como racista o lo que sea, yo te voy a decir, that's mean. Be careful. Ten cuidado porque eso es mean. Entonces, es claro, tienes toda la razón. Te la encuentras en todas partes. Y es una palabra de esas que les decía ahorita, de alta frecuencia. Y que uno va a traducirla y finalmente queda confundido. Si uno va al translation, el translation no le va a decir a uno qué es lo que quiere decir, porque pues es como un conector. Por eso yo no recomiendo el translator. De hecho, si vamos al translator, aquí lo tenemos, mira. Nos dice, por ejemplo, sí, también significa media, o medio, en el caso de la matemática, por ejemplo. La media y el medio, aquí tenemos, mira, tenemos la media, significar, el medio, promedio, suponer, querer decir, entender, mezquino, que era como lo que te quería decir por grosera, tacaño. Ruin, hasta tacaño. Oh, y, my God. Pretender, humilde, malicioso, o sea, son demasiados. Depende del contexto de que esté como el conector, que esté esa palabra. Entonces, si okay. Digo, entonces según el contexto, no la relaciona. Eso es todo. Correcto. Si aquí te digo, you're being mean, está siendo mala, ¿sí ves? You're being vain, ok. Y si digo, what does stingy? Muy profe. Los verbos que sting. No sé, no recuerdo ese verbo, ¿qué quiere decir stingy?
¿Sí ves qué significa tacaño ahí? Stingy es otra forma de decir tacaño. Ah, ok. Lo tenemos solo, mira. Tacaña, tacaño. No es un verbo, es un... Entonces hay muchos, vuelvo a lo mismo, hay muchos significados. Muy bien. ¿Queda claro, Ana? Gracias. Perfecto. Súper claro, gracias. Perfecto. Wow, 5 flights of stairs. Flights of stairs es una expresión. It's a level of stairs. Entonces, imagínense cuando ustedes van por un edificio, en un edificio subiendo las escaleras. Por lo general tenemos bloques de escaleras. Tenemos, por ejemplo, 5 escaleras, damos la vuelta y otras 5, y damos la vuelta y otras 5, ¿cierto? Cuando vamos a subir, por ejemplo, apartamentos. Cada uno de esos bloques de escaleras se llama flights of stairs. ¿Listo? Entonces, a 5-story building will have 5 flights of stairs. I walked up 3 flights of stairs to get to my office. Caminé o subí 3 bloques de escaleras para llegar a mi oficina. Miren aquí otra vez el get. Aquí este get nos está diciendo es llegar a. Nada que ver con lo que estábamos hablando hace 2 minutos. The café is 3 flights of stairs down from here. La cafetería está a 3 bloques de escaleras de aquí. ¿Listo? Entonces, eso es un flight of stairs. Y hacemos, si lo ponemos aquí, por ejemplo, recuerden que una estrategia muy buena para mirar, para identificar palabras, entender palabras desconocidas, es que vamos a Google y lo ponemos en imágenes. Y nos va a mostrar las fotos. Entonces, miren, por ejemplo, esta tan buena. Entonces, aquí nos dice que el bloque se dice flight y cada escalera se dice step. Ok, entonces, flight is a consecutive series of steps. This flight has 9 consecutive steps. Entonces, este bloque tiene 9 escalones. Stairway is a series of steps or flights. Stairway se le dice a todos los bloques ya para hablar de uno solo. And this is a 1-flight stairway. Y en la foto vemos un bloque no más. Y aquí tenemos otra en donde nos muestran, por ejemplo, miren de una sola que estamos buscando solo una. Miren cómo podemos saber otras palabras. Por ejemplo, ya sabemos que el plano, que es donde está el plan, se dice landing. Entonces tenemos el flight of stairs, que son los escalones. Subimos, en el landing podemos hacer una pausa. Subimos más por el otro flight. Y otra vez en el landing hacemos una pausa. Y recuerden que flight solo es vuelo, que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo en estos momentos. Ok, muy bien. Pregunta sobre estas palabras. Perfecto, entonces vamos a hacer el quiz. Tenemos queen size, separate, counter, prostrated, pick up y flights of stairs. Y vamos a ponerlas cada una aquí en estos espacios. Listo, 2 minuticos y me cuentan cómo cuando hayan terminado.
Okay, guys, very good. Yo creo que ya eran solo seis. Vamos a ver. He walked up three flights upstairs. Very good, guys. Leave the bag on the counter. Very good. He is with his performance. Frustrated. Muy bien. With his performance. They live in separate houses. I sleep on a queen size bed. Can you some milk at the store? Pick up milk at the store. Can you pick up some milk at the store? Very good, guys. Muy bien. Me dice que 5 de 6, alguna tiene que me tuve que haber equivocado. Sí, me faltó la S. Flight of stairs. Muy bien. 6 de 6, guys. Excelente. Preguntas. Perfecto. Muy bien. Por aquí tenemos adjectives and opposites. Si alcanzamos a ver el video. Les voy a pasar el video. Por aquí, por el enlace. Entonces, ya tenemos el video por ahí. Les recomiendo que lo veamos. En este video vamos a encontrar una lista de antónimos, que es uno de los temas que tenemos para hoy. Básicamente, pues ahí vamos a encontrar, la verdad es que ahí vamos a enfrentarnos a los antónimos más frecuentes, antónimos de alta frecuencia. Así que les recomiendo cada uno que los nuevos, los que no conozcan, si sale algo nuevo, lo apunten para que lo discutamos después, a ver si entre todos podemos ampliar todavía más el vocabulario, ¿listo? Dura 10 minutos el video. Apenas hayan terminado, pues yo también lo voy a poner aquí para tener como una base. Volvemos a activar el micrófono, ¿listo?
Okay, guys, very good. ¿Cómo nos fue? Cuéntenme. Teacher, yo no vi el video porque no estoy en la computadora. No te preocupes, Ramses. Ya vamos a hablar de él y ahí vas a poder ponerte al día y ya después lo ves desde el teléfono, desde otra parte. Yes, okay. Es muy importante que lo veas porque es vocabulario muy frecuente. Very good. Gabriela, Liz, Ana, Brian, ya volvió, estaba entrando y salió, sí, ya está Brian aquí. Muy bien, ¿cómo les pareció el video? ¿Alguna pareja de antónimos nueva? Observen que había unos que se repetían, como new y old, por ejemplo, se repitió. Short. Short, sí, light. Light. Se repetía, que tienen varios significados, muy bien. Right. ¿Alguna pareja de palabras nueva? Bastante. Varias. Vale. Muy bien, excelente. In my case, one, Titi and Messi. Me too. Okay. Yes. Messi, mm-hmm. Jugador de fútbol, muy bien. Yes. Y tidy es como ordenado, cuando algo está muy ordenado. Yeah. Si le queremos decir, por ejemplo, si tenemos hijos pequeños, es muy común, o los que somos profesores de edad escolar, por ejemplo, hay un phrasal verb que es muy común con estas edades, que es tidy up. Que tidy up se refiere a recoger el desorden, ¿cierto? El desmadre, como dirían en México. Por ejemplo, están en el descanso, en el lunch break o en el descanso, y tienen todos los juguetes en el suelo. Se acabó el descanso, les decimos tidy up before you leave. Recoge antes de irte, ¿cierto? Que organice el lugar antes de irse. Si queremos preguntarle si la habitación está ordenada, le preguntamos, is your room tidy? ¿Está ordenada tu habitación? Si no, pues tidy up before we leave. Si no está ordenada, entonces recógela antes de que salgamos. Entonces tidy es uno, por ejemplo, que se utiliza con mucha frecuencia. ¿Algún otro ejemplo? Hernán, deep. Deep. Y shallow. Shallow, deep and shallow. Deep es profundo y shallow es poco profundo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una piscina que no es muy profunda, podemos decir de shallow. Okay. ¿Cuál otra? ¿Cuál fue la que me dijiste, Brian? Lazy, perezoso. Yes. Pero tú eres de dónde, Brian. ¿Ah? ¿De dónde eres tú? ¿Cuál es tu nacionalidad? Mi nacionalidad es salvadoreño. Salva, o sea que no me vas a. Posiblemente no me entiendas que es perezoso. Pues en mi país se les dice haragán. ¿Haragán a los que no quieren hacer nada? Sí. Ok, bueno. O vulgarmente se les dice huevón. Eso te iba a decir. Supuse que iba a ser como México porque están muy cerca. En México también es huevón. En cambio, en Colombia huevón es algo muy diferente. Sí, ya me he topado. Tengo un amigo colombiano y una vez le dije así y me dijo gracias. Sí. No, en Colombia es algo muy diferente. Pero sí, lazy es alguien huevón. Listo, en el caso tuyo y en el caso de México sería alguien huevón, alguien que no quiere hacer nada. Hey, gracias. Ok, Brian. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta sobre estos antónimos? Hernán, weak and dry. Weak es débil. ¿Y cuál es la otra? Dry, el antónimo. Ok. Weak, dry. Wet and dry. En este caso, wet es mojado, wet es mojado y dry es seco. Y también aparecía week con K, E-A, week, muy parecido a semana. Week es débil y strong es fuerte. ¿Okay? Gracias. Ok, Nechive, perfecto. Ok, guys, very good, very good. Por aquí tenemos entonces, vamos a hacer un ejercicio de todos estos que tenemos aquí. Vamos a hacer solo uno antes de pasar a imperatives, que el tema de imperatives además es muy fácil.
Entonces, aquí tenemos, observen. Opposite adjectives, que quiere decir adjetivos, perdón, antónimos. Big or small. Entonces, ¿dónde la pondríamos? Big aquí o small. Entonces me dicen si izquierda o derecha, verde o amarillo. Izquierda. Big, green, izquierda, very good, small. Hot and cold. Cold. In sun. Hot and sun. Very good. Cold is the summer and hot is the sun. Slow and fast. Slow and turtle. Took a fat rabbit. The turtle, is the slow and the rabbit is fat. Then we have soft and hard. Soft and sofa. Soft and sofa. It's hard. And hard, esto por ejemplo sería una bench. Bench. Okay, so we have a sofa or a couch in the United States and a bench. Okay. Angry and calm. And the man. And the her is calm. Recuerden que esa L no suena. Que sería calm. Okay. Good or bad. Good in Superman. Good on the left and bad on the left. The right, sorry. Long and short. Long in right. Left. Left. Short and right. Recuerden que long entonces se utiliza para, por ejemplo, para cosas largas. Porque long es normal que lo confundamos con large. Entonces, large es grande y long es largo cuando hablamos de extensión. Entonces, por ejemplo, con el cabello utilizamos long hair. Okay, o short hair, como estamos viendo en el dibujo. Slim. Slim, right. Fat. And fat on the left. Very good. Slim es otra forma de referirnos a una persona flaca. Delgada. Por eso es que vemos que hay productos para, supuestamente que son para bajar de peso, pero mentiras, que son productos de nutrición. Hay una línea, creo que se llama Slim Fat, algo así. Y precisamente es por eso, porque slim es otra forma de decir, que te referimos a alguien de contextura delgada. Old and young. Old, left, young, right. Left and right. Very good. Finish, check my answers, all good, yes, todas bien, observen que aquí arriba para cuando lo hagan ustedes solitos, aquí arriba les aparece la nota, ¿sí la ven ahí? En Europa, ¿ok? Lo digo porque observen que en la página número 9, pues aquí tenemos más. ¿Ok? Very good, guys. Muy bien. ¿Alguien quiere leer a Alex? Gabriela, go on. Gabriela, go ahead. Y Brian leería el siguiente. Okay. Alex. Alex is a Thai student who is studying in Italy this term. He lives with a host family. His host mother is named Maria. She likes to cook delicious meals for Alex. His favorite Italian food is ravioli. On Mondays, Alex makes Thai food for his host family. Their favorite dish is fried rice. Alex's host's father is named Mario. His host's father likes to take Alex to football matches. Last month, they went to an AC Milan match. Very good. Very good. Gabriela, where is Alex studying? He's studying in Italy. Italy. Very good, Gabriela. Very good. That's it. That's it. What is his host mother's name? His host mother's name is Maria. Maria. Very good. Maria. That's it. What is Alex's favorite Italian food? Ravioli.
Ravioli, very good. Observen que aquí tenemos la apóstrofe y la S que vimos hace dos clases, ¿se acuerdan? ¿Cómo utilizar eso? Ahí están preguntando entonces cuál es la comida favorita de Alex. ¿Ok? His favorites, raviolis. When does Alex make Thai food? He's made Thai food on Mondays. On Mondays, very good. Observen que comida se dice food y pie se dice foot. Para que sepamos la diferencia. Cuando escribimos, solamente hay una letra de diferencia. Recuerden que foot, que es pie, es con T, y comida es food. La diferencia, obviamente, es la T y la D, que esa es una diferencia, es la misma diferencia en inglés que en español. Yo puedo decir en español, por ejemplo, una palabra que termina con D, puedo decir vanidad, ¿cierto? Mientras que puedo decir cast, que es el apellido, por ejemplo, de un político chileno, cast o vanidad. Tenemos ahí la misma diferencia, food, foot. Es la misma diferencia. Pero en el caso de la W, en un caso es una U larga, U, y en la otra es U. Food, foot. Para que lo tengamos presente. Muy bien, guys. Very good. Then we have, where does Alex's host father take him? Football match. Football matches. Very good. Alex's host father takes him to football matches. That's it. Very good. Brian, go on and read Jane. Okay. Jane is on a safari with her family in Kenya. Their language is, no sé cómo se pronuncia eso. Swahili. Swahili. Did you know Tay safari meant journey in ship? June and her family had to wake up and then to get ready for Tay safari. On Tay safari, they saw many wonderful animals. They saw giraffes, crocodiles, elephants, and rhinoceros. Wearing shorts, Jenny and never see those days animals before, so she made sure to take a lot of pictures. Good, I was muted again. Otra vez estaba silenciado. Muy bien. Rhinoceros, ok, para la próxima, rhinoceros. Por lo demás, todo muy bien, Brian, excelente. Aquí lo único es Swahili, all right, Swahili. Para el idioma, la verdad es que es un idioma muy, muchas personas en el mundo lo hablan, pero difícilmente nos vamos a encontrar con muchas personas cerca de nosotros que lo hablen por nuestra ubicación geográfica. Entonces, es una palabra que en español es igual, swahili, pero es una palabra que vamos a utilizar muy poco, tanto en español como en inglés. Yo creo que en eso coincidimos. Yo, por ejemplo, si no es porque por lectura y por ciencia política, es una palabra que nunca habría usado. De hecho, la primera vez que la utilicé no fue hace no mucho. Así que no nos preocupemos tanto por esa. Se dice swahili, swahili, sí, swahili. Sería como lo más aproximado. Se las puedo poner por acá. Miren, aquí recuerden esta página donde podemos ver la transcripción fonética por aquí, miren. Swahili. 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 All right. Aquí la H, la pronunciación siempre, el acento. Recuerden que esta apóstrofe es la que nos indica dónde ponemos la fuerza. Swahili. Ok. Very good, guys. Muy bien, Brian. Well done. 2 seconds there. Very good. So, Brian, where is Jane? Uh,
Estamos silenciados y están hablando. Where is in Kenya? Jane is in Kenya, in a safari. Very good. Then we have, what does safari mean in Swahili? Language. Journey, journey. Safari means journey in Swahili. Okay, journey. Very good. Number three, at about what time does she get up? Ready for... At dawn. At 10? Yeah, what time? Dawn, ¿verdad? Dawn, yes. Dawn, okay, very good. She gets up at dawn. Number five, I think. Did she see elephants? Yes. Yes, she did. Very good, very good. What did Jane take a lot of? A lot of pictures. A lot of pictures. Very good. A lot of photos. Aquí diríamos photos. Pictures no lo utilizamos mucho aquí. Utilizamos más photos. Very good, guys. Okay, perfect. Página 20. Page number 20. Les recomiendo que hagan la práctica de pronunciación que tenemos ahí. No la vamos a hacer en estos momentos porque tenemos poco tiempo para la parte de gramática. Y luego en la página 21 tenemos también la práctica de listening and writing, que también se la recomiendo. Ahí la pueden completar en la pantalla, en el enlace. Ok. Let's go with imperatives, ok? Imperatives, guys. Muy bien, entonces, el imperativo es un tiempo verbal que es muy común en inglés y equivale al imperativo en español. Se utiliza más que todo para dar órdenes y para dar instrucciones. Por eso escuchamos, por ejemplo, en los políticos escuchamos mucho cuando, y en los abogados también, en los jueces, escuchamos mucho que dicen que algo es imperativo. Es decir, que no es negociable, ¿cierto? Es imperativo, por ejemplo, contribuir al cambio climático. Eso es algo que se está escuchando mucho por estos días. Contribuir en el sentido, pues, de detener el calentamiento global. Entonces, aquí tenemos, clean your teeth now. Lávate los dientes ya. Este now, para algunas personas, ahora quiere decir más tarde. Realmente este now, a lo que se refiere es a ya. ¿Listo? Clean your teeth now. Y observen que en la foto se ve como si la mamá estuviera casi que regañando. Open your books. Abran sus libros, perdón. Don't feed the animals. No des de comer a los animales. Observen que este feed es el mismo caso de food y foot. El plural de pie, que es pies, es feet. Y aquí tenemos feed. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Es exactamente el mismo caso, solo que cambia la vocal. Food, foot. Feed, feet. ¿Ok? Very good. ¿Cómo se utiliza la forma imperativa? De forma afirmativa, las oraciones se utilizan con la forma infinitiva del verbo y puede ir acompañada de un complemento. Es importante destacar que no está presente el sujeto porque eso sobreentiende que es usted o ustedes. ¿Listo? Entonces, si estamos, se sobreentiende que el sujeto es a quién va dirigido el mensaje. Se sobreentiende. Por ejemplo, en la primera foto, el de la camisa de cuadros le dice al otro que mire el cielo. Seguramente está pasando un avión, bueno, qué sé yo. Imagínense ustedes utilizando la creatividad, por eso le dice look. Y en la otra, ella le dice call the police, llama a la policía, porque la están robando. La forma negativa se utiliza don't, ¿listo? Seguido del verbo en infinitivo, don't play inside the house. Don't talk, no hables.
Listo, no jueguen dentro de la casa, no hables. Y no existen oraciones interrogativas con un imperativo. ¿Listo? Hay otros usos. El imperativo es una forma que se utiliza esencialmente para dar órdenes, pero también en los siguientes casos. En invitaciones, come to the party tonight, ven a la fiesta esta noche. Help, para pedir ayuda, ¿cierto? Para súplicas. Y para consejos, be polite to your father, sé educado con tu padre. O sea, ¿listo? Si queremos expresar una petición de una manera más cordial o de una manera cordial, tenemos la opción de incorporar la partícula do o la interjection, please, al principio de la frase. Do be quiet, guarda silencio, o please sit down, por favor siéntate. ¿Listo? Pero entonces, si ustedes miran todos los ejemplos, se van a reducir a lo mismo, a dar orden, dar instrucciones. ¿Listo? Existe una forma muy común que sirve para incluirse a uno mismo en la oración. Es el let, que es la forma contraída de let us. Generalmente se utilizan invitaciones o sugerencias cuando queremos o no que alguien haga algo con nosotros, pero no se puede considerar como una orden. ¿Listo? La forma afirmativa para construir oraciones con este tipo, colocaremos let's seguido del verbo en infinitivo y un complemento. Let's go out tonight. Salgamos esta noche. Let's watch a film. Veamos una película. Observen que en Estados Unidos para película utilizamos movie. Aquí utilizamos film. Y hay quienes la pronuncian film, para que lo tengan presente si algún día vienen por aquí. En las oraciones negativas utilizamos la construcción let's seguida de la partícula not, más el verbo. Let's not talk about it. No hablemos de eso. O let's not smoke here. No fumemos aquí. Entonces miren que cuando utilizamos el let's es porque la persona que está hablando, el orador o el narrador, se está incluyendo dentro del imperativo. ¿Listo? Recuerden, es un tiempo que equivale al imperativo en español. Abre la puerta, no corras, etc. Se utiliza para dar órdenes, instrucciones, consejos y demás. ¿Listo? Aquí tenemos infinitivo más complemento. Take the bus. Agarra el bus. Toma el autobús, perdón. Y don't más infinitivo, perdón. Don't open the window. No abres la puerta. Pregunta. No, muy bien, es un tema, la verdad es que es bastante sencillo. Vamos a mirar aquí qué tenemos. Haz los deberes, ¿qué pondríamos ahí? Do. Do, muy bien. Fuera de aquí. Get out. Get out. Get out. Out of here, diría yo, pero sí, parece que es más fácil get out. Muy bien. Nick, ven aquí. Come here. Come here, very good, guys. Come más fruta. Eat. Eat. Eat more fruit. Corre. Run. Run. Cruza la carretera y gira a la izquierda. Cross the road and make a left. Left. Or turn left. O make a left. También está bien. Make a left. Ajá, make a left. Ok. Está bien en lo que se conoce como inglés en uso. O sea, es muy común que la escuchemos, por eso está bien, porque es tan común que ya ha sido aceptada. Pero lo más adecuado en orden semántico sería turn left. Echémosle un vistazo. Let's have a look. Very good. Ayúdame. Help me. Help me. Very good. No entres en el coche de un extraño. No. Don't get in a stranger's car. Yo le pondría así, puede ser algo diferente. No, así está bien. Yes, they are.
Harry. Harry, off, right? Abre la luz. Open. Open the lights. Ahí podría haber turned. No. Es que la traducción está mal. Realmente se enciende la luz. Encender. Está. Oh my God. La traducción ahí está mal. Sería enciende la luz, que sería turn on the lights. Muy bien. Pásame el periódico. Give me. Give me o pass me. Pass me. Pass me también está. A ver, aquí hay, es como todo. Hay cosas que se pueden decir de diferentes maneras, pero solo nos va a marcar correcta si la ponemos según como lo pensó quien diseñó la actividad. Okay. Y pues esto es una página que a mí me gusta mucho porque es muy completa, pero no es mía. Entonces, digamos que por eso, para que lo tengamos presente, no siempre que nos equivoquemos necesariamente vamos a estar equivocados, es lo que les quiero decir. Para la fiesta, todo el mundo va a despertarse. The party, everybody's going to wake up. Stop the party. Stop the party. Bien. A minute, I need to tell you something. Wait a minute. Wait. I podría hacer también hold on a minute. Wait a minute. Bien. Mira estos delfines. Look at dolphins. Look at these dolphins. These dolphins. Very good. Mira la señal. Look at the sign. Look at the sign. Very good. Limpia el baño ahora mismo. Clean the bathroom right now. Clean the bathroom right. Quédate allí, estoy viendo en taxi, viniendo, pero en taxi, perdón. Stay there. Stay there, I'm coming by taxi. Very good. Cuidado con esta taza de chocolate caliente. Be careful, no. Be careful with this cup of hot chocolate. Yes, very good. Calla, no puedo escuchar a la cantante. Yo podría be quiet. Yeah. Shut up sería bastante rudo. Pero pues sí. También puede entrar ahí dentro de las opciones. Pero ese shut up tiene que ser con alguien con el que tengamos mucha confianza. Ok, guys. Very good. Muy bien. Preguntas. Hasta aquí. Bueno, miren que en la página número 22, aquí tenemos, si todavía tenemos dudas sobre el imperativo, hay un video corto de 3 minutos que nos amplía un poco la explicación. Y aquí tenemos prácticas del imperativo, en la número 23. ¿Listo? Y ya, luego aquí tenemos un video adicional, si queremos, con algunas preguntas para un poquito de listening comprehension. Y a lo último, unos juegos para practicar antónimos y el how much, el how many, que fue la clase pasada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, cualquier duda que tenga? Me pueden escribir al correo, me pueden escribir al WhatsApp. Y bueno, por mi lado, ya hemos terminado. Si alguien tiene alguna pregunta, sí, se me olvidó decirles que por alguna razón, por dejar de compartir, abrí la cámara, pero no sé qué pasa con la cámara, que no me sale que hay un error. Tengo que revisar porque estoy desde el portátil. Así que bueno, ¿alguna pregunta, chicos, chicas? No. I have a question. It's not the imperative, it's más, it's more pronunciation in the word. For example, quiet is the translation tranquilo, callado. Pero si se pronuncia de otra forma, tiene otro significado. Y no me acuerdo cómo es, por ejemplo, sé que se escribe igual para renunciar. Pero no me acuerdo quit. Cómo se pronuncia. O renunciar es quit, sin la E. Igual, casi igual. Sí, casi igual, correcto. Y okay. Quiet, y si algo, por ejemplo, si estamos, por ejemplo, si tú estás, por ejemplo, en el trabajo y tú atiendes público y me dices, today was a quiet day, quiere decir que el día estuvo muy suave. Ok. Que casi no hubo movimiento. Ok. Si vivo, yo por ejemplo vivo en el countryside. Los que no saben qué es el countryside, es que yo no vivo en la ciudad, vivo
cerca de la ciudad, pero vivo como entre las montañas, en la zona rural. Entonces, yo puedo decir que donde yo vivo es una zona muy quiet, o sea, una zona muy tranquila, muy de poco ruido, de pocos carros. Es una zona muy tranquila. Brian. Okay, pero el mío es más pedirles un consejo a todos como grupo, no sé, así. Es que yo soy una persona muy nerviosa y a mí cuando hablo inglés me cuesta hablar demasiado y trabo. Entonces, no sé, quería pedirles algún consejo para dejar de serlo. Brian, eso yo creo que a todos nos pasa porque más que todo los nervios que nos dan es los nervios, el miedo a equivocarnos y que se vayan a reír de nosotros. Eso es lo que, ese miedo que tienes tú y que estoy seguro que todos tienen y que tengo yo, por ejemplo, en italiano, es el miedo a eso, el miedo a equivocarme y que se rían de nosotros. El consejo que te doy, Brian, es que siempre que te pase eso, recuerda, estoy seguro que en algún momento te has enfrentado a extranjeros que se comunican contigo en español sin tener el español como primera lengua. Y, ellos lo hacen y cometen miles de errores y no les importa. Y de hecho, nosotros no les decimos nada cuando se equivocan, ¿cierto? Lo importante es que la comunicación siga fluyendo. Si de pronto ellos me tratan de decir algo y definitivamente es imposible entenderlo, yo voy a hacerles preguntas de manera que les pueda entender. Exactamente lo mismo pasaría en el caso de nosotros cuando nos comuniquemos en el otro idioma. Entonces es más bien como, más que miedo, es que estés tranquilo porque para aprender nos vamos a tener que equivocar. Sí. Yo, por ejemplo, siempre cuento una anécdota. Cuando yo aprendí inglés, yo estaba muy pequeño, yo tenía 10 años y me fui a vivir a Estados Unidos y no sabía nada de inglés. Y una vez estaba en clase de humanidades y me tocó leer en voz alta de un texto, me tocó leer un párrafo y en ese párrafo había algo sobre el país Nepal. Y yo empecé a leer y yo dije nipple, y nipple es el pezón. Entonces, yo que voy leyendo y toda la clase se empezó a reír, incluida la maestra. Y yo no entendía por qué se reían y volví a leer y volví a decir nipple y se seguían riendo. Y hasta que yo dije, what the fuck, ¿de qué se ríen? Entonces ya me dijeron, es que estás diciendo pezón, no estás diciendo ni pan. Y ya, y ahí lo entendí. Pero todo el mundo se rió, yo me reí, y ya, y eso nunca se me va a olvidar, pues te digo que tenía 11 años y nunca se me olvidó. Entonces no pasa nada, Brian, o sea, los nervios son normales, lo que tenemos que hacer es empezar a gestionar esos nervios. Porque si no los gestionas, no vas a poder despegar. Y en la medida que tú vayas usando el idioma y vayas viendo que sí es posible comunicarte en inglés, así tu inglés no sea perfecto, en esa misma medida tu inglés va a ir mejorando. No sé si alguno del grupo tenga algo para agregarle a Brian, ya que nos pidió el consejo a todos. Sí, Brian, yo creo que nos pasa a todos por igual. Simplemente que, bueno, unos somos un poco más nerviosos que otros, pero creo que es normal, eso que dice el profe es verdad. A medida que uno va viendo que puede como subsistir, uno va perdiendo la... Pero creo que nos pasa todo, es parte del proceso. De acuerdo, Juan. Muchas gracias. No, pues, gracias por el consejo. Y sí lo tengo en cuenta, porque en el trabajo que estoy... Bastantes hablan inglés conmigo y a mí se me van las palabras de los nervios y no sé ni qué hacerle. Claro, pánico escénico, Brian, pánico escénico, y si no gestionamos eso, si no gestionamos esa emoción, termina siendo muy difícil, pero nos pasa en todo, cada que nos enfrentamos a un nuevo conocimiento. Yo, por ejemplo, llevo 15 años siendo profesor y, como les dije, el lunes me entregaron un grupo nuevo y siempre el primer día a uno le dan nervios empezar, por mucha experiencia que uno tenga, le dan a uno nervios y uno tiene que saber gestionar eso porque si no se le pone lo que en inglés se llama brain freezer o frozen brain, que se le congela el cerebro, ¿no? En palabras coloquiales se congela el cerebro y se nos olvida todo.
Entonces es muy importante. Siempre que nos enfrentamos a algo nuevo, nos va a pasar esto. Lo que pasa es que en el caso de ustedes, como ya están en Estados Unidos o en donde estén hablando inglés, ya están viviendo la situación, pues es algo del diario vivir. Es algo que les pasa. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, hay muchas personas que se le esconden a leer en voz alta. Yo tenía compañeros, por ejemplo, que preferían que les pusieran una nota mala que leer en voz alta frente a toda la clase. ¿Por qué? Porque les daba lo mismo, les daba miedo, la poca tolerancia a la frustración. Así que, para adelante, Brian, y por muy regular que lo digas, lo importante es que te entiendan. Muchas gracias. Y gracias a todos. Perfecto. A ti, Brian. Muy bien. ¿Alguien más? Yo puedo darle también un consejo. A mí al principio me daba también muchos nervios y en vez de prestar atención a lo que me iban a decir, yo estaba pensando, no voy a entender, ¿ahora qué voy a decir? Ahora trato como de, no voy a entender todo, pero como pescar como frases, palabras, y ya es como... Ya aprendí cómo a manejar esa situación. Ahora ya sí trato como de prestar atención en pronunciación y cómo está hablando, aunque a todo mundo no, porque pues llega gente con diferentes acentos. Pero eso traté de manejar con mis nervios porque me daba como también, me asustaba y me bloqueaba totalmente pensando qué me van a decir. De acuerdo, eso es, Yamilet. Yo cuando llegué aquí, yo llegué aquí en 2020, llevaba 16 años, 17 años hablando inglés y llegué aquí y les cuento que me costó mucho trabajo entender, acostumbrarme a muchos acentos. A mi jefe, por ejemplo, en su momento mi coordinador, me demoré por lo menos 2 o 3 meses para poder entenderle ya de principio a fin, tanto que hoy en día me manda una nota de voz por WhatsApp y lo pongo en X2. Pero cuando yo llegué aquí, ponerlo en X2 era imposible porque el acento en Irlanda es, wow, es muy diferente. Y recuerdo que la primera vez que el primer carro que compré, cuando llamé a asegurarlo porque estábamos en pandemia, entonces solo se podía por teléfono, eso me contestaron del call center y me contestaron de Irlanda del Norte, donde el acento es todavía peor porque yo vivo en la República de Irlanda, vivo en el sur, y me contestaron del norte del país, y el acento allá es todavía más marcado que aquí abajo, y fue muy difícil tanto para que me entendieran a mí como para que le entendieran a ellos. Entonces, es mientras nos acostumbramos. Lo mismo nos pasa en español. Si yo me fuera a vivir, por ejemplo, yo vengo del eje cafetero en Colombia, si yo me fuera a vivir a una zona como La Guajira, por ejemplo, o a la costa, costa a costa, seguramente al principio me va a costar trabajo y les va a costar trabajo también entender. Estando dentro del mismo país, entonces imagínense ahora en un idioma extranjero. Entonces, lo primero es dejar de pensar que los angloparlantes nativos son superiores en algún modo a nosotros. Yo creo que todos tenemos las mismas capacidades y ahí poco a poco nos vamos comunicando y ellos lo saben, o sea, ellos sí que son conscientes de eso. Lastimosamente entre latinos nos tiramos muy duro y entre latinos es que nos hacemos el bullying, pero yo creo que Juan Miguel y Yamilet y todos los que han hablado que ya están en Estados Unidos, yo creo que nunca han tenido un angloparlante que se burle de ustedes por su acento, por su pronunciación o que no les tenga paciencia porque hablan muy despacio, y si lo han tenido ha sido 1 de 100, pero no más de 1. Sí, no, esta gente no, y donde yo trabajo, pues sí llega mucha gente y hay algunos que dicen, ay, yo hablo español, y entonces yo sí, y no hablan mucha cosa, pero yo digo, ok, están intentando decir lo que sea, ellos quieren decir lo que sea en español, lo que sea, y yo digo, mira, es lo que uno también tiene que hacer, lo que sea y como sea. Claro, la mentalidad es muy diferente, aquí me pasa exactamente igual. Así que nada, Brian, para adelante y para eso son esos espacios, ¿para qué? Porque aquí es donde nos podemos equivocar y aquí es donde podemos hacer todo lo que queramos y estamos en confianza. Así que bueno, nos vemos el lunes, ¿listo? Bye, teacher, muchas gracias. Vale, gracias. Vale. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos, gracias. Muchas gracias y que lo cuide Diosito. A ustedes, a ti también, Brian. Amén, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, guys.
Muy